A las buenas, gente. Estamos con Mr. Fantástico y la Mujer Invisible, que tienen que ir al helitransporte porque Nick Fury los ha requerido. Así que nos vamos a uno de estos puntos de vehículo, que es donde puedes acceder. Pues como vas a ver ahora enseguida, en cuanto lo montes, ¿ves? Puedes volver al transporte, coger vehículos o coger personajes. Desde aquí lo puedes comprar también. ¿Ves? Hemos cogido la antorcha humana. Pero en fin, lo importante es, también podemos comprar vehículos una vez hayan sido desbloqueados, claro. La moto nube. O, lo he dicho, lo importante aquí, volver al helitransporte. Vamos a ver qué tiene en mente Furia. Y enseguida les pone al corriente de la situación. Bueno, desde aquí es donde puedes volver a jugar las misiones principales en cuando te apetezca, pero hoy no. Ahora tengo que hablar con Furia. Tenemos ahí de nuevo. Ya están analizando los datos y tienen claro que está planeando algo muy malo. No es mucho, la verdad. Pero en fin, estaba claro que no podía ser nada bueno. A ver qué tienes en mente, Nick. Ahí llega. Uy, ¿qué hace ahí Stan Lee? ¿Ves? Aquí se han reunido. Veamos, Ojo de Halcón. No sé si es Emma Frost, Viuda Negra, Lobezno, Jean Grey. Y al parecer, el peligro es de esos del fin del mundo. Y ellos tienen casi completado el percal. Y claro, Loki, como siempre, quiere vengarse. Y entonces ha llegado el trío Calavera. Espera, ¿has creado el rayo mortal para defender al planeta de su destrucción? Un poco incoherente, ¿no? Esa es la cuestión. ¿De qué? El doctor dice, yo me ocupo de ellos. Bueno, lo ha dejado. Como ves, le ha dado así como una mejora. Que ahora aparece otra vez Thor. Y Spider-Man se ha quedado solo. Pero en esas llegan La Cosa, el Capitán América y Tormenta. Que recordemos que hace un par de capítulos se subieron al asteroide. Vale, esos dos se han ido hacia arriba. Así que habrá que llegar hasta allí. Claro, piensa que Loki y el Doctor Muerte no compartirán el poder. Que aquí es básicamente un poco la lógica de los Sith. Que porque se estableció la regla de dos, porque a la larga, cuando habían tantos Sith, acababan matándose entre sí. Y de ese modo, con la regla de dos, solo había el maestro y el aprendiz. Y el aprendiz tomaba el lugar del maestro matándolo. Y así se repetía el ciclo. Aquí necesitaríamos a Iron Man, pero no le tenemos. Así que, por el momento solo estamos estos cuatro. Así que de momento he dicho. O sea que estamos en un peligro de esos de estilo fin del mundo.
Y lo he dicho, es un poco incoherente eso que dice el Doctor Muerte de crear un rayo mortal para defender la Tierra. Mi sentido arácnido. ¿Hay algo cerca? Bueno, aquí necesitamos el sentido arácnido. ¿Ves? Ahí. Mi sentido arácnido nota algo. Claro, aquí tenemos otra vez tanto mutantes como esos robots del Doctor Muerte. Dame un momentito que estoy poniendo esto en marcha. Vale, eso parece una plataforma para poder pasar. Vale, eso necesitamos un personaje ágil, como el capitán. O también podemos mandar a Spider-Man hacia arriba. Venga. Capitán, tu turno. Hala, así. Como siempre, destroza lo que puedas. Y como ve, por aquí podríamos pasar todos tranquilamente, incluido la cosa. Vale, ahora esto. Interruptor de escudo, así que, ya que tenemos al capitán, nos ponemos a ello. Y ya vamos bastante bien, porque ya vamos casi por la mitad. Así que. Vale, no hay que apuntar a nada más, así que, ¡hala! Ahí va. Y esto es. Pues no tengo ni idea de qué es. Pero ahí tenemos un cargador. Así que eso es cosa de tormenta. A ver, apartados, quedaos ahí apartaditos del rayo. Y esto me imagino que bajará y hará de puente. Y ahí creo que tenemos un mini kit. Sí, ahí está. Imanes. A ver. Tenéis que pasar, no. Tienes que pasar, no caerte. ¡Hala! A destrozar se ha dicho. Y tachán. Vale, interruptor de escudo. Así que otra vez el capitán. Vale, no podemos apuntar a nada más. Bueno, da igual. A ver qué sacamos de aquí. Espera, creo que es un rayo. Ah, no, 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 no. Eso para Spider-Man. Pero lo que no sé si va a apuntar a eso rojo o qué. Sí, va a apuntar a eso. Y montamos esto y con el escudo del capitán seguramente tendríamos que apuntar ahí. Y ¿ves? Así. Y apuntamos y cuando los cuatro LEDs se vuelvan verdes, tenemos un puente con peña de magneto. Bueno, ese mini kit tendrá que cogerse en modo libre. Vamos a ver cuánto sacamos de aquí. Vale.
Es el turno otra vez de tormenta. Y entonces baja esto, que es un ascensor. Y hacia arriba, otra vez. Aunque tendríamos que haber subido a la cosa. Bueno, ya han subido ellos por su cuenta, así que no ha habido ningún problema. Pero ¿para qué os tiráis, eh? ¿Para qué os tiráis? Vale. Ahora, mi buen Benjamin, abre esa puerta. Primero, venga, hora de abrir. Y ahora le toca a Spider-Man. Vale, ahora, menudas vistas. Claro, recordad que fue ahí arriba donde Ben tuvo ese problemilla que le dio la apariencia que estamos viendo ahora. Vale. Eso tira hacia atrás, así que hay que cambiar el sentido. Como Tormenta puede así levitar, sirve para esto. Y ahora cargamos esto. Y entonces ya, como vais a ver, pasa de ir hacia la derecha, izquierda, a ir hacia la derecha. Así que pueden subir. Y no podemos bajar. Solo hemos de tener en cuenta que las torretas esas hay que cargárselas con el capitán. ¿Ves? Así. Vale, ese tramo también repite la idea. Y encima nos lo han cerrado. Así que, primero, tenemos que abrirlo. Ahora lo montamos y es un interruptor de escudo. Vale, aquí otra vez necesitamos a Tormenta para que pase de ir de arriba abajo a de abajo arriba. Primero montamos el generador. Y pueden ya subir. Vale, aquí necesitamos Spider-Man. A ver, ahí. Mi sentido arácnido nota algo. Y ahora, ven, revientas la pared. Y ahora pasamos al portón. No es seguro. Se desaconseja avanzar. Eso no suena bien. A ver, necesitamos al Capi. Ahora. ¡Hala! Eso ya está fuera y ahora tenemos que abrir el portón. Vale, esto tiene que entrar el capitán. Pero la puerta la abre la cosa. Y aquí necesitamos a Spider-Man. Mi sentido arácnido nota algo. Que tiene que subir. Mira, un mini kit. El primero.
Y ahora aquí montamos la palanca y a mover. ¿Ves? Así quitamos este seguro, los seguros del lado izquierdo. Y ahora, el capitán. O también podemos subir con Spiderman, que con la telaraña puede, pero mejor con el capitán. Y así ya quitamos los seguros del lado derecho. Y eso hace aparecer un generador. Claro, me imagino que será para girar la puerta, porque ahí la cosa no puede llegar. A menos que se mueva la gravedad. Así que ahora, como vais a ver, se gira. Todavía se desaconseja avanzar. Ahora que me han dicho que no lo abra, tengo más ganas de hacerlo. Cuando dicen que no lo abras, es que quieres hacerlo. Pero entonces vas a ver la que se lía, porque entonces salen al espacio. La señorita de la puerta no bromeaba. Pues se ve que no. Pero teníamos que hacerlo, no os sorprendáis. Intenta pillar todo lo que pueda, porque como veis, no está muy claro que vayamos a conseguir aquí héroe auténtico. A menos que pillemos una pieza púrpura. Y entonces ya llegamos aquí. Recuérdame que la próxima vez venga por otro sitio. La otra vez entraremos por la puerta. Y ahí tenemos de nuevo a Loki y a Muerte. Y al parecer su juguete ya está listo. Espera, salvador de la muerte de la tierra para el carro, chavalote. Bueno, ahora de primeras tenemos que cargarnos a 20 de sus robots. Y vamos a intentar conseguir un buen multiplicador para así ya alcanzar el héroe auténtico. Por 10. Y hemos llegado a héroe auténtico. Yo pensé que no íbamos a conseguirlo. Y mira, ahí fuera está Stan Lee. Cuando ya te hayas cargado a todos los pequeños, el Doctor Muerte va y manda uno grande. Digamos que con este hay que afrontarlo en fases. Primero ahora tenemos que enfrentarnos a él con la cosa. Y llegará el momento en el que podrás arrancarle de cuajo la cabeza, pero aún sigue moviéndose. Es el turno de Spider-Man, que ahora tiene que estirar. Pero así, tirarlo al suelo y mandarlo fuera. Entonces se va ahí a un lado y ataca. Y ahora está atacando sin ton ni son. Y como veis, se ha formado la placa del capitán. Así que ya os podéis imaginar cuál es la idea. Coges el rayo y se lo mandas de vuelta. Ahí a la parte de arriba. ¿Ves? Así, vas destruyéndolo y al menos ese láser queda desactivado. Lo que ya no le deja otra al Doctor Muerte que pelear. Ahora, se centra en el capitán, así que cambia a otro y le pegas. Como veis, tiene 3 corazones. Y ahora va a repetir la jugada de mandarte al robot gigante. Ahí te va otra vez. Y como veis, este es de 3. Recuerda,
Tú primero le pegas con la cosa, luego le arrancas la cabeza y con Spider-Man lo mandas de vuelta al espacio. A ver si me dejáis. Si me dejáis, ya acabo esto. ¡Hala! Y pam, otro para afuera. Y ahora ya, otra vez, el doctor se va a una de las torretas. Así que ahí, otra vez, el que entra en juego es el capitán. Los robots pequeños y los mutantes te van a venir por las puertas laterales. Así que ahí, en ese sentido, no les pierdas de vista. Vale, esto fuera. Y ahora a devolverle el rayo. Y ya la siguiente no tendrá otra que pelear directamente. Vale, le reventamos la torreta y ahora otra vez atacará a uno y le tendrá que pegar otro. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Nadie derrota? ¿Que nadie derrota a muerte? ¿Eso es lo que tú te crees? ¡Hala! Y ya solo le queda un corazón, a ver cómo lo hace ahora que no tiene torretas. Ahora me imagino que mandará otro de esos robots grandes. Ahí lo tenemos. Así que, ¡que venga, que venga! ¡Uy! Y... lo hemos hecho resbalar. Así que ahora le pegamos. Otra vez le arrancamos la cabeza. Y ahora Spider-Man es el que le tiene que hacer volar. Uy, que le he dado lo de guardar en continuo. En fin, vamos a darle para que así no moleste. Claro, porque están ahí las dos cosas juntas. Así que no queda otra que darle. Ahora sí. Y ahora lo he hecho. Ahora, muerte, no te queda otra, que salir y pelear tú. ¿Qué te crees? ¿Palpatine ahí con los rayos de la fuerza? Entonces ya le pegamos y hemos acabado con él. Soy el Doctor Muerte. Y entonces ya por fin. Ahora sí que es la hora de las tortas. Y entonces, ahí le va el viaje. Habitación con vistas a muerte completado. El Doctor Muerte disponible desde ya. El robot Muerte serie V para desbloquear. Así que ahora ya llegamos al 1.792.960. Por supuestísimo, héroe auténtico conseguido. De minikits, 1. Y tenemos 2 ladrillos. Uno por completar el nivel y otro por héroe auténtico. Pero ahora es cuando la cosa se va a complicar de muy mala manera. Aquí llegan Thor y Iron Man. Y entonces Loki, cuando pone aquí el Tesseract, la máquina pasa de ser negra a ser plateada. Hermano Loki, el plan de muerte ha fracasado. Abandona su... Claro,
Loki ha sido la mente maestra detrás de todo esto. Magneto, Muerte y todos los demás simplemente eran sus monigotes. Y resulta que el malo malísimo de este juego es este de aquí. Con todos vosotros, Galactus. Es uno de los villanos más fuertes del universo Marvel. Y como veis, están todos, ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! Es el devorador de mundos, o sea que en Roman Paladino estamos jodidos. Y porque ahora va a merendarse la Tierra. Ya lo dice Loki. La Tierra se acepillará para desayunar y controlará Asgard en el almuerzo. Pues tío, se va a quedar bien llenito. Claro, y ahora con todo el poder cósmico ese, puede controlar a Galactus mediante el cetro. ¿Ves? Convenció al Doctor Muerte y le hizo el trabajo sucio. Hombre, por algo eres el dios del engaño. ¿Ves? Ahora, con todo, ¿ves? Fíjate cómo va a hacerlo. Va a controlar a Galactus. Y entonces, el primer blanco somos nosotros. Vengadores, reuníos. Y como veis, no es que sirva de nada. Entonces dice, Ale. Y con lo grande que es, de un golpetazo se carga el asteroide M. O sea, que digamos que la cosa se ha puesto muy, pero que muy fea. Ya ves, toda la porquería que está cayendo sobre el helitransporte. Y la cosa se ha metido el trompazo padre y madre. Vamos, bestia, el hombre de hielo. Y estos dos lidiando con la situación. Estoy en ello. Gracias por llamar así, un momento, por favor. Un momentito. Tinini. La situación es crítica. Y entonces, vas a ver la idea que sugiere Mr. Fantástico. Dice, sé un poco más flexible. Y Iron Man dice, podríamos llamar a los malos, porque si destruyen la Tierra, no tendrán una Tierra que conquistar. El uno al otro. Así que, a su pesar, Furia llama al Doctor Muerte. Señor Muerte, ¿ha oído hablar de la iniciativa Vengador? Claro, esto fuerza a una de esas extrañas alianzas entre chicos buenos y chicos malos. Así que tenemos que ir a recoger a Abominación y a Magneto y reunirlos con Muerte. Te han clavado una flecha en el culo, Tony. En fin, lo he hecho. Parece que... sí, en una hora todos muertos. En fin, vamos a subir arriba y a echar el cierre al capítulo. Porque el siguiente ya es el último del modo historia. Aún quedan unos cuantos más, pero... en fin. No nos queda otra si queremos... pararle los pies a Galactus, porque esa cosa es enorme y tiene mucha hambre. Silver Surfer, de hecho, es su heraldo. Eso hay que buscar un poquito. En fin, ¿cómo se ha complicado la cosa? De modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega, esa extraña alianza entre héroes y villanos es la que va a poner punto final a la gran amenaza de Galactus. Así que ya nos vemos en la próxima entrega.